Señores, saludos. Aquí estamos en Mafes y de vuelta. Y vamos a llevarle ahora una historia con Raúl, ¿verdad? Raúl tiene alguna historia que le han pasado, historias paranormales, como ya ustedes saben. Raúl, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Usted se siente bien? Claro que sí. Mire, Raúl, como estuvimos hablando fuera de cámara, ¿usted le han pasado alguna cosa de noche que le hayan dado? Cuéntenos, o sea, usted andando de noche. Me dice que le han salido cosas un poco extrañas. Bueno, yo una vez venía de Basilón una noche, por ahí en El el tren. vacilón, para que la gente Eso sepa en el qué era. Factor ahí. ¿Eso era una discoteca o algo? Una discoteca. ¿Qué usted vio saliendo de ahí? Eso, cuando yo venía en el camino, llegó una mujer, venía en el camino como a las 3 de la mañana, y entonces ella venía como con una cadena arrastrando, y yo le pasé por la vera, Ah, pero usted la vio de cerca. de cerca, sí, ¿Y cómo qué hora eran? como a las 2 y pico de la mañana. ¿Y qué usted pensó al ver una mujer a esa hora con una Bueno, cadena? ¿cómo le diría? Y yo, que ya eso era una cosa mala, ya una mujer así, ella sola a esa hora. Ella iba de un lado y usted de Y otro. yo de otro, claro que sí. Y más o menos, yo la vi de más o menos, pero que yo la vi según le pasé por la vera. Pero esa mujer, ella volteó hasta la cara, la volteó. Pero usted sabe que era una mujer, aunque no pudo Sí, no, claro que identificarla. sí, sabía que era una mujer, porque ella tenía el pelo suelto. Así. Sí, llevaba un vestido, iba bien cambiada. ¿Y por qué usted cree que sale ahí gente? O sea, hay una historia rara No, porque de algún yo a los tiempo. 2 o 3 días volví y pregunté y me dijeron que esa mujer salía ahí. Porque yo me las hallé raras a esa hora. ¿Usted Sí, comprende? claro. Y no hay arrastrando una Y cadena, arrastrando digamos. una cadena más. Wow. ¿Y usted cogió miedo después de eso? No, no, yo después que yo le pasé por la vera, que yo pasé un par de kilómetros ahí más o menos, yo me sentí como medio presionado. Medio chivo, Si hay chivo, ¿usted comprende? ¿Usted iba medio prendido o No, no? no, no, yo medio tibio, tú El sabes. hombre medio tibio a veces no Sí, tiene ya. miedo. Venía medio caliente, me había bebido un par de cerveza ya. El amigo que estaba hablando con nosotros ahorita fuera de cámara, él dice que por ahí de que sale una pareja. Esa sería la mujer del otro que sale por ahí. ¿Cómo le digo? No sé decirle muy bien si es esa o no esa, pero que esa ya yo hubiera preguntado y ya me hubieran dicho. Que esa Que mujer salía sale ahí, por sí, ahí. claro. Wow, pues hay vainas raras, sí. Sí. ¿Y a qué se debe que ahora, en estos tiempos, no salen tantas cosas? Porque de antes hay mucha historia de que salían muchas cosas. ¿Qué usted cree No, que ha podido porque cambiar la cosa? esas son cosas que más o menos todavía no se le ha llegado su tiempo de morir, y usted comprende, y salen así, Son usted personas que comprende. tal vez mueren en accidentes y Sí, cosas así. claro que sí. Bueno, son historias un poco raras, pero yo no la he visto nunca, pero usted dice que la vio, pero así hay tanta gente que dice que ha visto cierta cosa de Y noche. también otra también, que en estos días yo estoy pegando una lápida por ahí también, y me di hasta un martillazo también, sentí una pisada y yo iba a decir en estos días, digo, pero Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué está aquí atrás? Y cuando hago así, que estoy pegando la lápida, digo yo, pero Dios. Y yo miro, y cuando me tiro el martillo, así lo tiro. Y cuando tiro el martillo, me pego el martillo. Y digo, uy, ¿qué es esto tan grande? Era de día. De día, como a las 10:30 de la mañana. Señores, para que sepan, estamos en un cementerio, miren. Usted es el administrador del cementerio, Sí, Cristo Salvador. sí. Entonces aquí, Raúl fue que usted me dijo que se Raúl, llama. sí. Entonces, Raúl, aquí usted dice que sintió paso como a Sí, las 10 de la claro que sí, como a mañana. las 10:30 de la mañana. ¿Usted ha visto otra cosa extraña aquí en el No, cementerio? no, 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 nada más eso yo lo he sentido aquí, como parece que algo, usted sabe, que parece que no se le había llegado su tiempo de morir todavía, anda, parece que anda como desandando. Bueno, son vainas raras, pero Sí. hay gente que dice que la ha visto y usted dice que lo ha Claro, sentido y sí. la ha visto. ¿Usted recuerda alguna otra historia que tal vez usted pueda recordar de aquello tiempo? Bueno, ¿cómo le diría? ¿No? Porque a veces uno tiene mucha historia, a veces usted sabe que hay muchas cosas que le pasan a uno y a veces uno, a veces como que Se le va se le olvida, se le olvidando. va olvidando, usted sabe. Pero aquí usted trabajando en un cementerio, ¿usted ha visto alguna cosa extraña en personas que entierran o la sacan alguna vez? ¿Cómo le digo? Todavía no la he sentido todavía. Cosa Y extraña, muy, 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 muy extraña. De gente que ya han tenido que sacar para
para chequear si están vivos todavía, no ha sentido. Pero eso ha pasado de que en otro cementerio. Claro que sí, eso se dio. En el mismo de Nagua ha pasado. Y oí también que aquí también, antes de yo estar acá, yo oí que también una muchacha por ahí tuvieron que sacarla varias veces también. ¿Después que estaba en la bóveda? Después que estaba enterrada, sí. ¿Y por qué la sacaban? Dije, porque yo oí diciendo que como que tenía algo medio raro, ¿usted comprende? Y la sacaban, y hubieran metido, y la muchacha estaba en sudorazo, y la muchacha ni hedía ni nada, y estaba igualita. O sea, después de varios días, ella todavía estaba sudando. Todavía, estaba así, estaba igualita. Ok, ok. Sí. ¿Y qué pasó al final después? Al final tuvieron que, imagínate, enterrarla, taparla. ¿Y no vieron nada extraño cuando la sacaban? No, ellos que sudaba. ¿Sudaba? Sí, que sudaba. Eso era. Bueno, pero es extraño porque un muerto no debe sudar. Ya, yeah, sí. Y con respecto a esa persona que sacan. Sí. Que viene, por ejemplo, un familiar y le dice a ustedes, mira, yo quiero sacar ese familiar de ahí. Ese familiar que tengo. Sí. Cuando ustedes lo sacan, ustedes... ¿Han logrado sacar personas de esas que estén todavía completos los cuerpos? Bueno, ¿cómo le diría? A veces hay personas que sí, que salen completos todavía, están completos. Y hay muchos que salen ya que están medio, ¿te comprende? Sí, pero, o sea, pero por ejemplo, ¿aquí le ha pasado a usted que ha sacado alguno así completo? No, yo saqué una mujer por ahí, eso fue hace, tenía 11 años y estaba igualita todavía. 11 años y estaba igual. Igualita estaba. Con su cabello. Con su cabello y todo. Como si fuera que la habían ido a enterrar. Como si habían ido a enterrarla. Ah, sí. Sí. Y tuvimos que entrarla En otra bóveda. En otra. No, tuvimos que meterla en otra boca. Tuvimos que meterla. Ok. Sí. Sí, pero ahí tal vez. Y tuvimos que pegarle la lápida ahí mismo también. Ahí, y todo ahí. ¿Ustedes pensaron, 11 años fue que usted dijo? 11, sí. O sea, en 11 años casi es normal que esté ya desintegrada, sí, claro, totalmente. Sí. Y esa no estaba desintegrada. No, esa no estaba descompuesta. ¿Y la familia no se sorprendió? Claro que sí, se sorprendió en la familia. Ah, sí, pues cuando viene a ver está igual todavía. Sí. ¿No la han vuelto a destapar jamás? No, jamás. ¿Para destaparla hay que buscar un permiso en el ayuntamiento? Claro que sí. Si no, usted no procede. No procedo. Ok, mire, Raúl, entonces... Con respecto a esa señora, es posible que ahí no haya nada de extraño. Quizá yo he escuchado que la medicina tiene mucho que ver en eso, en la cuestión de los cuerpos, ¿verdad? Sí. Dicen, yo no sé si es verdad, yo no sé nada de eso, pero de que hay medicina que según uno cuando está normal, ¿verdad?, la va usando. Sí. Cuando usted muere, dicen que el cuerpo a veces no se desintegra. Sí. Debido a la medicina que ha consumido, no sé si eso es cierto. O sea que tal vez ahí yo no veo quizá que sea algo raro. Sí. Pero sí sabemos que dicen que en los cementerios andan como espíritu y vaina. Pero ustedes no han dado de noche aquí. No, porque como les digo, yo he venido aquí cuando a veces, si necesitan cualquier servicio mío, yo vengo aquí. Si viene la jueza, me busca, yo aquí, yo vengo, voy fiscal. Si necesita algo de mí, aquí yo vengo. Siendo que sean de la autoridad y el mismo síndico, si necesitan un favor mío, porque hasta el mismo síndico a veces me dice él a mí, Raúl, yo necesito esto, quiero que me abra la puerta a tal hora, que va un ser querido para allá o algo, y él va y me avisa o me busca ahí mismo. Ok, pero por ejemplo, una jueza o un fiscal, ¿qué podría buscar aquí? ¿Cosa no, de prueba o algo así? Si vienen a enterrar uno aquí a las 12 o a las 1 de la mañana, ellos vienen. ¿Y a esa hora entierran? Pues claro que sí. ¿Y cuáles son los muertos que entierran? ¿Usted estuvo aquí en tiempo de pandemia? Claro que sí. ¿Usted no tenía temor de contagiar? Yo lo único que decía es que Dios que me cuidara. ¿Traían mucha gente, no? Sí, claro que sí. Wow. Porque no podían llevarlo a la casa ni nada. No lo llevaban. No. E incluso yo recuerdo que si a usted se le enfermaba un familiar, fuera COVID o no fuera, porque al final siempre decían que era COVID. Claro. Usted nada más lo veía. Si esa persona moría, usted lo veía el último día que usted lo llevó a la clínica. Ya usted no lo volvió a ver jamás. Ya. O
por ahí mismo lo llevaban. Y ellos me marcaban donde estaba la cabeza y ellos sabían dónde estaba la cabeza y ellos le pegaban con los dientes que le salió. Bueno, esa, ya eso quizás es tradición, porque el muerto como quiera que quede seguro no tiene problema. No. ¿Es verdad? No, porque yo le voy a decir algo. Espérese. Dígame. Miren, señor, esta es una boca de una bóveda. Si aquí traen un muerto y lo meten de cabeza para allá. No, sí, con la cabeza para allá y los pies para acá, para salir solo. Ah, sí, así es que sí, va. Sí, así es que va. Pero si lo entran con los pies para allá, ¿qué pasaría? Sí, la familia se va todita a pique, se va. Se van muriendo. Sí, se van muriendo todos. No relaje. Así mismo, sí. ¿Aquí ha pasado que han enterrado a algún muerto? Claro que sí. Pero como a propósito. ¿Qué? No, que yo, familia, como que no saben, cómo lo entierran. Y lo entierran con los pies para allá y la cabeza para acá. Y es con los pies para acá, para salir hoy. Para que se entienda mejor, los pies van los a pies, donde va la tapa. Sí, los pies vienen para acá, si está así, según como esté la bóveda. Ok. Sí. Ah, bueno, yo he escuchado eso, pero yo pensé que eso eran como creencias. No, eso no es creencia, eso usted lo puede que eso es una realidad. Eso es verídico. Claro, eso es verídico. Entonces, Raúl, le voy a hacer una preguntita. Dígame, con respecto a eso. Que estoy exquisito a mi pregunta que me no, haga. No, usted es una persona muy asequible, me gusta lo suyo. Mire, con eso que usted acaba de decir, ¿a usted no le ha tocado que ha llegado familia aquí a enterrar a alguien? Sí. Y le dicen que lo entierra al revés. Sí, así me tocó con una persona ahora en estos días ahí, con la última doña que yo enterré, que querían que lo enterrara al revés, yo dije que no. Pero ¿y yo le dije, no, porque como ya lo sabía. Ah, ellos no sabían. Ellos no sabían. Pero yo digo a propósito, no ha llegado alguien, mira, entiérramelo así, que no, así que no, lo quiero. No, nadie. Sí, no. Oh, bueno. Entonces yo le digo a la gente que aquí, el que sé soy yo, porque yo sí, aquí sé, porque... Ser. Aquí había un muchacho que me enseñó a cómo eran los trámites de aquí. Él me lo enseñó todo, cómo se enterraba. Cómo se maneja cómo todo. Cómo se maneja todo aquí. Otra preguntita, Raúl. Dígame, que estoy usted. A mí. Mire, usted sabe que los estudiantes de las universidades requieren que, o sea, bregar con lo que son los cráneos, ese tipo de cosas. ¿Aquí vienen a buscar a veces? No, porque ellos a veces vienen. Para yo poder entregar una pertenencia de esas, tienen que traerme un papel. ¿Del ayuntamiento? Del ayuntamiento, o traerme un papel de la fiscalía, porque yo así yo no puedo entregar nada, porque como yo no tengo nada aquí, de una pertenencia, yo no puedo entregar nada aquí. Ok, aquí todas las órdenes las da síndico. Claro que sí, el síndico, de allá de la jefatura, de allá del ayuntamiento, porque yo aquí no me paso con nada de lo que hay aquí. ¿Y cómo usted sabe cuando le traen un documento que ese documento es real? ¿Usted hace una llamada para verificar? No, porque yo leo esos papeles, porque por eso aprendí algo. Oh, ya, sí. Entiendo. Vaya a ver si usted se recuerda. Ahorita estuvimos hablando fuera de cámara de muchas cosas. Bueno, con el amigo suyo que sabe bastante, pero no quiere salir en cámara. Ya. Algo que usted recuerde de cosas así paranormales, ¿no recuerda otra cosa? Yo una noche, vengo de para allá de Arroyo y Medio. ¿De dónde? De Arroyo y Medio. Yo esa noche, traigo una diablona por ahí, y llego y la cuento en mi despacho mío. Yo estoy en el despacho mío ahí en... Eso es... en la oficina mía. Cuando estoy ahí en la oficina mía, estoy ahí. Preparo una camita, un colchón que tengo ahí. Cuando yo preparo mi colchón, vinimos como a las 12:30 de la noche. Vinimos ahí, ya cuando son las 5 de la mañana comienza esa capilla, esos bancos y comienza todo eso. A moverse toda esa vaina. Sí, y a moverse todo eso. Y eso se está yendo abajo. Digo, me puya ella y me dice, pues Raúl, dime, ¿y esto? Y digo yo, no, esos son unos ratones que andan ahí, unos gatos brincando ahí arriba. Ahí, jugando. Eso era, y eso, viéndose abajo ahí esa sanda. Y eso era, brinca aquí, brinca allí. Y eso, cuando yo llego, pues la mañana... Ya son las 5 de la mañana, me siento en una silla, digo yo, Dios mío, pero qué cosa tan grande es esta. Pero, ¿cómo qué tiempo duró eso? Eso duró aproximadamente como más de una hora duró.
Eso. ¿Y usted no sentía temor? No, yo lo último yo sentía temor ya. Estaba chivo ya, porque ven acá una vaina así. Sí. ¿Y ya. La tipa qué decía? No, la tipa se sentó en una silla y dijo, porque eso no es gato ni es ratones que andan ahí. No, y ella saber que estaba en un cementerio. Claro que sí, ella estaba asustada y ella se asustó, muy, 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 muy asustada. Mire, Raúl, con respecto a los muertos, todos estamos claros que los muertos no salen, pero yo pienso, porque eso no lo sabe nadie con certeza, pero yo pienso que parece que son espíritus malignos que andan por ahí, y como los cementerios siempre son como grimosos, como sí. Decimos. No, porque parece que ellos vienen. Ellos, no sé. Ellos dicen la gente que para dormir en una capilla, para dormir en la capilla, ven mejor en el sí, cementerio. Sí, algunos dicen así, que sí, más tranquilo que en el cementerio. En el cementerio es más tranquilo, okay, porque casi un van ahí que lo llevan a darle los últimos adiós a la gente en la capilla, por eso es que en la capilla son grimosas. Bueno, y que en la capilla simplemente se le adora a Dios. Bueno, entre comillas, porque hay gente que van a la iglesia y no van a nada. Pero sí. Lo que hay es que esa es la casa de Dios, supuestamente, sí. Aunque hay gente que no la use para eso. Sí. Quizá como es algo que tiene que ver con Dios, tal vez el enemigo se aprovecha y quiere poner en zozobra al que esté ahí. Sí. Es lo que yo pienso. Sí. No, como yo te estaba diciendo ahorita, que eso son cosas que según los muertos, hay muchos que lo llevan a la capilla, cuando lo llevan así a la capilla, todavía no les ha llegado su tiempo y tú sabes, como les rezan ahí, ese espíritu se queda, también a veces se queda ahí, y si no va mucho también, no va mucho a la iglesia, ese espíritu se queda ahí, ese espíritu se queda vagante. Vagante. Sí. ¿Usted cree en lo que dicen que el ser humano desanda cuando está antes de morir? E incluso, Raúl, dicen que uno de que anda todo lo que uno anduvo, cuando uno anda normal, caminando, sí. Dicen, no sé. ¿Usted eso, cree que eso será eso cierto? A veces es, a veces es cierto, porque eso es cierto, porque a veces hay gente que me cuentan a mí que cuando la gente va, están impuestos días en una casa, ellos lo sienten, cuando se están muriendo, sienten. A mí me han dicho también. Sí. O sea, hay personas que han sentido ese tipo de cosas. Sí. De cuando la persona está en gravedad. Sí. Yo he escuchado también que cuando una persona está ya en los últimos momentos, de que a veces dicen como que se sienten que descansaron. O sea, dicen que se sienten cansados. O sí. Se sienten cansados. Y dicen sí. Que por eso, porque andan. Andan vagante. Que desandando. Sí, no desandando. Sé. Bueno, la muerte. La otra vida, porque se sabe que algo hay. Claro. Ninguno sabemos nada con certeza. Todo lo que estamos hablando aquí es que nos lo han dicho desde niño. Bueno, el caso suyo es diferente. Usted ha visto cosas paranormales. Claro. Yo nunca he visto nada en mi vida. Pero de que existen muchas cosas, existen. Sí. Que no se asusten andando por ahí tampoco. Claro. Que hay gente que, mire lo que pasa. Dígame. Sabe que hay gente que no le gusta ver este tipo de entrevistas, a otro le encanta. Sí. Pero el que tiene miedo no le gusta verla. Y si la ve de día, no la ve de noche. No, porque te voy a decir algo, oye lo que te voy a decir. Para la muerte no hay edad. Para la muerte no hay edad. No, eso no. Porque a veces ya ese niño se murió, pero que ese era su tiempo, su debido tiempo de llegar a esa edad. Bueno, pero que hay muchos que llegan a una edad avanzada, y hay muchos que la echan a payday. También, tú comprendes, así es la vida. Yo digo que como uno sabe la hora en que nació, o sea, se la dicen, mira, tú naciste a tal hora. Sí. La que no se sabe la de la muerte. Claro. Pero de que yo creo que la tenemos segura esa hora, sí. O claro. Sea, creo que no se falla en la hora. Sí. Porque la muerte es segura, pero me refiero a la hora. Sí. Que como tenemos una para nacer, así tenemos otra para morir. Yo pienso que es así. Sí. ¿Qué consejo usted tiene para la... Bueno, lo único es que para yo... Para los que nos siguen. Yo lo único que yo tengo es para decirle al pueblo de Nagua y a todas las ciudades de Nagua, que muchos jovencitos que no echen su vida a payday, calibrando motores, que esto, que se conserven para que ni que sea viejo lleguen. No, y que si no usted lo mete aquí. Si no, mire, yo lo meto aquí. Mira dónde lo mete Raúl. Ahí, con los pies para acá, cuando sale el sol. Con los pies para acá. Sí, pues lo pone al revés. Lo pone al revés, se va toda la familia. Ay, mi madre, así no.
Bueno, mi gente, aquí estuvimos con Raúl. Vuelvo y le reitero, una persona muy amable que nosotros visitamos aquí en el cementerio de Cristo Salvador. Y nada, esto es Máfesis, invitándole a que se suscriban al canal y compartan este tipo de contenido. Raúl, un placer. Ok, gracias igualmente.